Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en el que nos encontramos en el maravilloso mundo. De pecajis dervaditos ¿Qué tal va la vida, chicos? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal No sé por qué siempre que iniciamos como que se buguea esto Y como que no te muestran los likes reales Y me pone un poco nervioso Que no, es broma, pase amor, pecajis de pase amor Pero, por favor, devuelven mis, mis likes de la casa No tiene sentido que no tenga ni un like Eh, hola Está bugueado, chicos, normalmente se buguea de esa forma Pero bueno, ¿qué tal va la vida, chicos? Nuevo día, nuevo episodio, hermanitos, no, claro que sí. ¡Ojo! Sin necesidad de acumular. ¡Dios el cohetico! Nos vamos a la luna. Ahí está, perfecto, gasta mil boletos. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Pega que te por ese esticarso. Esticarso, ojo, madre me no sé hablar. Vale, recordad, chicos, que ya estamos completando los semanales. Ya nos quedan poquillos por completar. Y tenemos también el diario, que es el cofrecillo del día de hoy, que no hemos hecho ninguna realmente. Así que nada. Vamos a iniciar a hacer esto rápidamente Eh, chicos, vo voy a hacerlo rápidamente y sencillo Voy a ver un par de anuncios y vamos a dejar unos cuantos Dios, qué bonito los gatos Y qué susto esos ojos Tengo miedo, hasta luego Qué cosa más rara pu puede que hay en la publicidad <laughs> De verdad, o sea, lo veo un niño de dos años y se orina O sea, de verdad lo digo, impresionante Vale A ver, chicos, alguien yo así que sea fácil y Entre las tres pizzas, esto lo podemos conseguir Juega cuatro veces, lo podemos conseguir Recolecta de frutas. Es un poco moradillo así que bueno, lo vamos a saltar por esta ocasión. Otra vez, chicos. Primero un gatito super cierto y después un monstruo. O sea, no, no entiendo nada. Tengo miedo, de Pero bueno, chicos, a ver. Eh, entra a tu propia casa. ¡Qué misión más fácil! ¡Entra a tu propia casa! Hermanos, las misiones más fáciles del mundo, de verdad. O sea, ¿qué, qué, qué clase de misión son esas, chicos? Entra a tu, a tu propia casa. Yo estoy alucinando. Vale, pues nada, vamos a entrar a la casa y vamos a comprar un mueble, chicos. Y ahí adelantamos un montón del cofre diario. Así que nada, vamos allá. Es que de verdad, chicos, qué ritos más fáciles, por favor. entramos a casa y. Ya tenemos la misión hecha. Es que de verdad, me parece impresionante. Vale, chicos, y también vamos a poner un mueble por aquí, ya que no lo piden para completar otra misión. Así que nada. Vamos a poner por aquí, qué sé yo. ¿Qué podemos, chicos? En esta zona. Como el, la zona de setup de trabajo, a que sí. Que me puede parecer buena idea. Así que nada, esta cámara la vamos a colocar en. En esta zona, más o menos. Yo creo que puede quedar bastante bien. Así que bueno, vamos a comprar esto por aquí. Y de paso, pues compramos el, el aro de luz. Vale. Ahí para la zona de grabación, perfecto. Ahí está. Vale, quedaría así la sonilla de grabación. ¿Están como muy cerca? No, o están bien. No, no están tan, tan, tan cerca. Yo veo bien la distancia. Un poquillo cerca, pero bueno, sí, no está tan, tan mal. Vale, chicos, perfecto. Tenemos aquí rápidamente eh, las dos misiones que acabo de hacer. O sea, los que digo, súper, pero súper fáciles. Así que nada, chicos. 150 de oro por aquí, perfecto. Vale, a ver qué nos queda por aquí, chicos. Ojito. Mmm. Juega Turbo Race una vez. A ver, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Juega en el Robo Gigante cuatro veces. Ya es en plan de jugar y de entregar pizzas, chicos. Y lo completamos. Así que nada. Del tirón, chicos. A jugar y a completar los retos que nos faltan. Así que bueno, para ello tenemos que ir rápidamente al Robo Gigante, chicos. Nos vamos del tío del robot gigante Que por cierto, si alguien está viendo el vídeo Chicos, que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo chicos, suscribiros Y activa la campanita De que de esa forma YouTube podrá notificar Cada vez que suba vídeo y pueden ser los Primeros o primeras en dejar su buen Like, así que ya sabéis chicos Suscribiros y ser felices Así que bueno, tenemos que jugar cuatro Veces y también una vez, si jugamos una vez Pues nos dan otra y si jugamos las cuatro veces Nos dan otra misión chicos, o sea, hacemos dos en una Básicamente Así que bueno, vamos allá chicos, vamos a intentar hacer unos buenos puntajitos por aquí, perfecto Así que nada Deseadme muchísima suerte chicos, de verdad lo digo Desea... uy, casi me la pego solito ¿eh? Casi me la pego solito, no te la pegues Vale, menos mal, ojo Vale, hay flow chicos, hay flow Hay bastante flow violento, ojito Vamos, menillo bonito, no te la pegues por favor, perfecto, me gusta Vale ¡No! Vale. Menos mal. Juego con este, perfecto. Vale, control, chicos. Hay controlito. Vale, izquierda del todo, perfectísimo. Llegamos a los 100 puntos. Ojito. Vamos. 100 puntos, chicos. Ojo con el rojo. Vale, se controla, perfecto. No me fío. Se va a venir por aquí. ¡No! Pensé que se va a ir para la derecha del todo. Es que lo que digo, chicos, hay que tener muchísima, pero muchísima suerte ya para adivinar. Hacia dónde van los coches, porque a veces hacen amagues que van para un sitio, pero realmente van para el otro. Así que eso ya, ya es mucha suerte, chicos, de verdad, digo. Eso ya es muchísima suerte, pero bueno. Vamos allá, hermanitos. A ver, a ver, a ver. Cuidado con este. Vale. A ver, por ejemplo, este se va a ir para la derecha. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Uf, bueno, pues nada. La suerte de. Mmm... De la cacota tenemos hoy, chicos. La suerte de la cacota, impresionante. Vale, nos queda esta y otra rondita más. Esta y otra rondita más, chicos. A ver si podemos superar nuestro récord. Ojito, vamos. Derecha del todo. Uf, menos mal pensé esa opción realmente. Ojo, izquierda del todo. A que sí, perfecto. Vale, verde, derecho, derecho. A ver, a ver, a ver. Va, va, ojo con esta naranja, chicos. Me quedo aquí. Va, pues nada. Es que lo que digo, chicos. Hay que tener muchísima suerte. Ya con esta, pues ya nos darían las dos misiones, chicos. Así que tranquilidad. A ver cómo nos sorprende el cofre el día de hoy. Ojalá que nos dé algo épico, chicos, de verdad. Ojalá que nos dé algo epicardo, pero bueno. Vamos a tirar manitos. Ojo, cuidado. Vale. Ojo en el verde. Perfecto. Se controla, hermanitos. Se furula. Vámonos. Vale. Derecha del todo. Genial. Hay control, chicos. Hay control, hermanitos. Hay control. Ojo. Y. Casi, 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 casi. Menos mal. Madre mía, los reflejos, chicos. ¿Qué reflejos acabo de tener? Vale. Perfecto. Ahí está. Vamos, pasamos los 100 puntos, genial. Vámonos. Uf, casi me da, eh. Vale, se controla, chicos. Tranquilidad. ¡Uf! ¡No! ¡No! Me la he pegado solo. Me la he pegado solo. Me la he pegado solo, chicos. Me la he pegado solo. Eh, eh, de verdad, me parece brutal, eh. Me parece brutal lo que acaba de pasar, chicos. Lo bueno, que nos han dado ya dos misiones. O sea, impresionante. Vale. Tenemos por aquí esto para recoger. Perfecto. 150 de oro. Tenemos esto también por aquí para recoger. Perfecto. Vale, chicos. Hay bastante flow. A ver, nos quedan... Ojo, esta también la hemos ganado del tirón. Así que genial. Nos quedan solo dos misiones, chicos. Dos misioncitas que son estas. Se entrega tres pizzas y... Y cuenta bien una ronda... Difícil de desfile de mascotas, ¿vale? Pues nada, vamos a hacerlas, chicos. Vamos a terminar de hacer esas misiones. Vamos a hacer esta primero y luego nos vamos a la entrega de pizzas. Así que bueno, vamos allá, hermanitos. Let's go. Vámonos. A ver si nos toca del tirón una difícil para poder guinearla, obviamente. Y a ver si la podemos completar del tirón, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal se nos da, hermanitos? Vale. Un segundillo y vamos a la ronda. Ronda difícil, la que sí. Ojalá sea una ronda difícil, ¿no? No, pues no es ronda difícil al parecer, pero bueno. Vamos a intentar guinear, chicos. Vamos a intentar guinear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 29. Chicos, lo que yo no entiendo... Es por qué motivo eh, no sale ronda difícil. Si ha sido esta una ronda difícil, la que sí. O a mi parecer ha sido difícil y ya. Pero bueno, hemos ganado chicos, nos hemos llevado una buena victoria casa. Así que nada, esperemos que la siguiente sea una victoria chicos. Así que nada, vamos allá. Vamos allá hermanitos, a ver si podemos llevarnos una victoria de verdad. Vamos allá chicos. Ronda difícil esta, ojo, la tenemos que ganar sí o sí. Ojito, cocodrilo chicos, cocodrilo vale. Vamos allá. Cocodrilo time, chicos. Cocodrilo time. Vamos. Y en teoría es ronda difícil esto, ¿eh? Vale. Guñamos, creo, ¿eh? Yo confío en la victoria, chicos. Yo confío en la victoria. Ojito. Vamos. 28 y yo puse, ojito. Vámonos, 28, a casita Ahí está, chicos, impresionante Perfecto Así, bueno, vamos a recibir esto por aquí, perfectísimo Vámonos Y nos vamos de aquí rápidamente, chicos A entregar pizzas, hermanos, a entregar del tirón Va, estamos a tope, chicos A tope para abrir ese cofrecito Haciendo las misiones, así que nada Vamos allá, hermanos Let's go, let's go Vamos que nos vamos, medio bonito Vale me quiero esconder aquí del suscriptor, que creo que hay un suscriptor que me está siguiendo No sé Le quiero tolerar un poquillo A ver... Ojo, está ahí, está ahí Tú, tú, tú Ven aquí. Vale me está buscando ¿Cómo ha hecho para encontrarme, hermanos? ¿Cómo... <laughs> ¿Cómo ha hecho para encontrarme? No entiendo nada, chicos ¿Cómo es posible? Que me encuentre, o sea, no tiene sentido, chicos. No tiene sentido si me he escondido perfectamente. ¿Cómo he hecho para verme? Si estaba ahí súper escondido. No tiene sentido, hermanos. Yo no sé, porque los suscriptores tienen como un segundo sexto sentido. no bueno, tienen un sexto sentido, no un segundo sexto sentido. No sé qué soy diciendo Que donde ponen el ojo, ahí estoy. O sea, es brutal. Es totalmente brutal, chicos. Vale. Vamos allá, hermanitos. Vale, perfecto. Vamos a recibir esto por aquí. Bueno, madre mía. De repente pasó una caravana de coches. Pues eso. Eh, tocando el claxon. No tengo idea por qué, pero bueno. Vale. Eh, vamos a recibir por aquí los que hayamos completado, chicos. Conseguimos esto por aquí. Perfecto. Esto por acá. Perfectísimo. Y ya estaría, ¿no? Hemos completado todo, chicos. El cofre diario. Eh, pues lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a abrirlo. Ojalá sea un buen cofrecito, chicos. Ojalá, hermanos, ojalá sea un buen cofrecito, de verdad ¡Ojo! Vale ¡Eh! Silla de pulpo, creo, ¿eh? Esto es otra silla de pulpo, chicos Otra silla de pulpo Así que bueno, chicos, para ello vamos rápidamente a casa Que necesito poner tanto la silla de allí eh, Como... Pues eso, como la nueva silla de pulpo, básicamente a ver, venimos por aquí rápidamente. Pim, pum, pam, pum, pim. Pam, 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 pam. Vamos aquí a nuestro maravilloso cuarto. Perfecto, aquí tenemos la silla de pulpo. Y a ver, ¿qué tal la otra silla de pulpo? Hmm, curioso, vale. A ver, a ver, a ver. Eh, es esta, vale. Buah, ¡Wow! es súper grande esta, ¿eh? Buah, ¡Wow! qué guapa. Vamos a ponerla en esta zona. Vamos a ponerla en esta zona, chicos. Ay. Vale. Hmm, me gusta, me gusta, me gusta. A ver qué tal. ¡Eh! Hey, ¡Qué guapa, eh! Se lleva mucho flow esta silla de pulpo. Porque realmente parece más que un pulpo marciano, que sí. Es una silla de un extraterrestre, chicos. Es la silla de un extraterrestre impresionante, pero bueno, está bastante épica Así que nada chicos, espero que les haya encantado un montón el episodio, recordad suscribiros, activo la campanita, sígueme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao.